¿Qué hay, gente bonita de YouTube? Bueno, pues en esta ocasión les traigo otra actualización más de la famosa colección de autos Hot Wheels. Se los vuelvo a enseñar todos y hasta el final les muestro los nuevos, ¿vale? Y bueno, pues estos son los autos nuevos en sí. Es el camión de autobús de escolar, camión como para llevar autos descompuestos. El Mini Cooper, que ninguna colección de autos debe de estar sin un Mini Cooper. Y este bonito avioncito que también es de Hot Wheels, que me gustó bastante. Bueno, a ver. Realmente está muy, 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 muy padre el autobús escolar, ya que tiene como cosas retro. Si se fijan, toda la parte de adelante es como de un camión muy muy viejo, pero si se fijan en la parte de atrás, trae como un motor como de nave espacial. Está impresionante la cosa esta. Me ha gustado mucho esta nueva serie de autos Hot Wheels, que mezclan como que camiones o coches retro con cosas nuevas. Este camión igual. Este camión igual, realmente no sé si se alcance a distinguir. Tiene todo el frente como que de un auto muy viejo, como de estilo carcacha, pero con un motor así todo futurista. Está muy muy padre. Este camión me super encantó. Y bueno, el Mini Cooper, este no es de la marca Hot Wheels, este es de otra marca. También la hace Mattel, pero bueno, es de otra marca. Pero me gustó mucho y creo que ninguna colección de carritos le debe de faltar el Mini Cooper. Está muy muy padre. Y algo chistoso es que el Mini Cooper, si se fijan aquí, el camioncito este para transportar autos, tiene esta y esta que sirven como para fijar el cochecito. Y sorpresa, el Mini Cooper queda pero perfectamente del tamaño. Pareciera que lo hubieran hecho pues para ese camión, ¿no? Que fuera como un kit o no sé, ¿no? Pero no, los compré aparte y de hecho, no son de diferentes, marcas. Entonces, pues se me hizo chistoso, porque además, miren, queda pero perfectamente anclado a al coche, al camión. No se cae, o sea, cuesta mucho trabajo sacarlo de ahí. Y bueno, el detalle del avioncito, quitamos estos. Bueno, perdón, no sé qué pasó, creo que apagué la cámara sin querer. El detalle del avioncito está muy muy padre, me gustó mucho. Trae sus llantitas, todo, la verdad, está muy 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 padre, ¿eh? Me gustó muchísimo. Y bueno, pues como en esta colección no tenía un avión, pues bueno, ya ahí está el avión, ¿no? Y pues bueno,
Les comento, esta es la nueva colección de los nuevos autos de esta colección. Según yo ya no iba a comprar más, pero la verdad es que estos autos que compré, que les estoy enseñando ahorita, la verdad sí me gustaron muchísimo y dije, no, si no los compro ahorita se van a acabar y ya no los voy a poder tener. Y pues bueno, eso sería todo por ahorita y hasta un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.